Con su permiso, presidente. En materia de delitos económicos, los afectados corresponden a distintas categorías. Por ejemplo, en el caso de los delitos fiscales, la afectación directa es a la hacienda pública, mientras que el fraude y el abuso de confianza tiene una víctima determinada. En el caso de competencia económica, el daño es directo a los consumidores y el mercado de bienes o servicios específicos, es decir, el perjuicio será con la comisión de ilícitos propios de competencia económica, es el bienestar social. También es cierto que la competencia de la autoridad para sancionar las conductas ilícitas debe tener un límite temporal que corresponda a castigar la ineficacia del Estado en la persecución de las conductas, entendiendo que el bien jurídico afectado debe determinar el periodo de oportunidad para la aplicación de la sanción, correspondiendo que cuando el bien jurídico afectado sea mayor, el tiempo para la prescripción y el delito sea también extendido. Igualmente, el contar con un periodo determinado que corresponda de forma sistemática a las facultades de las autoridades en la vigilancia de la investigación, brinda certeza jurídica tanto para los acusados como para las víctimas. Ahora bien, en el dictamen, en comento, en su artículo 254, en el cuarto o quinto párrafo, determina que los delitos prescribirán dentro del término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, lo cual es contradictorio para la prescripción del plazo de las investigaciones que corresponden a 10 años. ¿Qué es esto? Si me estuvieron escuchando y poniendo atención en la reserva presentada al artículo 129, era precisamente sobre esto, que la prescripción ahí decía o dice que será… se extinguen en un plazo de 10 años, la prescripción será por 10 años y ahorita en este artículo, en el 254 del Código Penal, dirá que la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, lo cual estos dos artículos se contradicen uno al otro. Por lo que se propone que esta reserva, para adecuar de mejor forma el plazo de prescripción de los delitos en materia de competencia económica, pues de continuar el caso señalado en este artículo, podría ocurrir que las investigaciones en la materia develen la comisión de un ilícito, que por el plazo de prescripción del mismo haya caducado la facultad de la autoridad para sancionarlo. Es decir, se tiene el mismo tiempo para investigar, para sancionar y para que prescriba. Por lo que se propone que el artículo 254 bis, en su quinto párrafo, se agregue que la acción penal prescribirá en un plazo de 15 años a partir de que haya cesado la conducta ilícita. Muchas gracias.